Muy buenos días, bienvenidos a todos. Le estamos dando la bienvenida a un programa más de lo que es CDCAP Guatemala. Un programa más que ustedes ya vieron que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hacer de todo un poco, ¿sí? De todo un poco vamos a hacer brownie. En primer lugar, brownie. Segundo, un relleno especial de queso para lo que es brownie, ¿sí? Un relleno especial de queso para lo que es brownie. Vamos a, bueno, hoy amaneció un poco nublado, tenemos que prender ahí luces extras. Ahorita vamos a ver cómo le hacemos ahí, yo creo que está un poco nublado aquí. Entonces, bienvenidos a todos. Vamos a ver quiénes ya están en sintonía. Vamos a ver quiénes ya están y dicen presente, se hizo la luz, ¿verdad? Gracias ahí, don Rosendo. Teníamos ahí un poco, ya vino el solito, un poquito, ¿verdad? Entonces, listos, presentes, dicen por ahí muchos. Lili Reyes, Héctor López, ahí por ahí hay más de los que nos están hoy viendo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a pasar lista, por favor. Vamos a pasar lista. Y vamos. Sara Carolina Ruedas Marín, dice, ya está lista ella. Sara Carolina, Roxana Linares. Vamos a ver. Roxana Linares, Tere Schau, dice. María Lucrecia Schurter, algo así es. Bueno, María Lucrecia. Bueno, ahí estamos, Roxana Linares, ya habíamos dicho, Emilia Palencia, Eloísa Ramírez, Tere Schau, Sonia Rivera, Olga Lidia López Alfaro, buenos días, por ahí Tita Quijada, muy buenos días Tita, Vilma Araceli, Ani Marisa, Gaby de León, Antonieta Varías, Jenny Siqué. Bueno, vamos a ver, Tita Quijada, ya Silvia Arrieta, Héctor Ibarra, Lupita SQ, bueno, Carmen Aguilar. Y bueno, bienvenidos a los casi 200 personas, a las casi 200 personas que ya están en sintonía. Tenemos ahí ya comentarios, hay un montón de comentarios, pero el día de hoy es especial. La semana pasada en Guatemala estuvieron rifando ahí unos premios. El día de hoy les tenemos igualmente premios, ¿sí? Molinos Modernos hoy va a premiar esa participación que tienen ustedes de estar compartiendo, que de estar ahí diciéndole ahí, etiquetando a sus amigos, a los grupos. Excelente, miren, entre más etiqueten, más van a ganar, ¿sí? Por ahí, entonces, tenemos ahí unos premios. ¿Y qué se van a ganar? A ver, ¿qué se van a ganar? Vamos a darles premezcla. Premezcla. Y también, aparte de la premezcla, gabachita. Una gabachita o un par de gabachas. Vean esto, qué hermosura de gabachas. Ya veo que me pongo hoy de una vez una yo, ¿verdad? Unas gabachitas. En este tiempo a veces suda uno mucho y vamos a, también tenemos ahí unas toallitas, unas toallas faciales. Vean esto, una toallita, para quien no quiere una toalla facial el día de hoy, para ahí, ¿verdad? O para las manos, o para limpiar, no sé. Pero vamos a tener también una toallita facial, excelente. El día de hoy las formulaciones van galletas y de repente usted no tiene un bolillo, pues déjeme decirle que bolillo, vamos a ganar bolillos con los cuales podemos venir a hacer francés, podemos hacer galletas, podemos hacer de todo un poco, ¿verdad? Entonces los bolillos de Molinos Modernos, porque sí tienen hasta la seña de Molinos Modernos. Y bueno, molidos de Molinos Modernos. ¿Qué más?
raspadores. Y tenemos de dos tipos de raspadores. ¿Saben por qué? Porque tenemos estos anaranjados, que son duritos. Estos más que todo son para raspar, limpiar latas y todo esto. Muy buenos. Y estos de premezcla, estos ya son un poco flexibles y van a ayudar a raspar. ¿Qué más? Lapiceros, ok, para que usted apunte. Por ejemplo, hoy la formulación, vea, lapiceritos de molinos modernos. Mire, y de todo este kit usted se lo puede llevar. Solo la premezcla, ¿cuánto cuesta? ¿Verdad? Entonces, vamos a darle un par de bolillos, un par de bueno, ahí vamos a prepararle algo bonito. ¿Y qué tiene que hacer usted? A ver, yo necesito participar. Voy a jalar mi teléfono, porque ya, si ustedes no quieren ganar, yo sí quiero ganar. Vamos con lo que es a compartir. Bueno, voy a compartir ahí a mi familia. Ah, tengo un par de amigos panaderos y un par de amigos pasteleros. También los vamos a compartir. Le estoy dando ahí, compartir. Y bueno, bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a hacer brownies de tumbas. ¿Sí? Estos brownies son muy fáciles de hacer. La verdad es que es bien, bien, bien facilito de hacer. Nos vamos a ir con nuestra formulación. El día de hoy la fórmula está posteada, ¿sí? La fórmula es exactamente la que está posteada en el Facebook. Ahí está nuestra formulación de hoy. Las 3 libras le alcanza para una bandeja, ¿sí? Panadera, o sea, de las grandototas, ¿sí? Vamos a ver una bandeja panadera de estas. De estas, miren, las 3 libras. ¿Qué tanto? Puede hacerlo, si usted los quiere un poquito más altos, 4 libras. De 4 libras, ¿sí? Entonces, de 4 libras. De 3 a 4 libras, ¿sí? Entonces, el día de hoy, yo voy a hacer una de media bandeja. ¿Sí? La que tengo ya lista. Algo muy importante y les voy a explicar. La tenemos que preparar. Papel parafinado, ¿sí? Papel parafinado y manteca abajo para que la manteca haga que pegue nuestro, nuestro papel parafinado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ponemos manteca abajo, el papel parafinado, la parafina que quede arriba, ¿verdad? Para que pueda despegar. Sin embargo, vamos a agregarle grasa arriba también. A mí ya me gustó usar esto porque no. Es como que más fácil. Bueno, le vamos a echar también grasa o manteca o aceite. Bueno, lo que usted tenga en la casa. O, ¿se recuerda aquella formulación de desmoldante que teníamos? Bueno, podríamos darle el desmoldante, ¿sí? Podría ser también con desmoldante. Entonces, papel parafinado, su bandejita, manteca y desmoldante o algún manteca si tuviera nada más. ¿Ok? Me llevo mi premio, me lo voy a llevar acá. Ok, perfecto. Entonces, y de repente también le ponemos ahí una calabaza. Ah, no, la calabaza ya, esa la tiene que hacer usted, ¿verdad? Con fondant, ahí hicimos unas calabacitas pequeñas. Y bueno, con fondant podemos hacerlas. Y bueno, es tiempo ya. Este fin de semana ya es... el día de los santos, es feriadito el 1 de noviembre, ¿verdad? Halloween el 31 de octubre, no salgan a festejarlo, ¿sí?
no se reúnan, no vayan a tocar puertas, porque no, porfa, los niños bien guardaditos en su casa. Y bueno, pero sí le puede hacer un brownie de chocolate para los niños. ¿A qué niño no le gusta el chocolate? Delicioso, ¿sí? Este chocolate, este brownie tiene chocolate, así, full chocolate, ¿sí? Entonces, ojo, a veces el que no conoce, digamos, este tipo de pastelito brownie, puede decir que está crudo, puede decir que está chicloso, pero en realidad el brownie así es, característica chiclosita. ¿Por qué? Porque tiene mucho chocolate. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Vamos a empezar entonces, vamos a empezar y vamos a saludar ahí a los que tengo en pantalla ahorita, a Olivia Recancog, a Carly González, Sara Carolina Rueda, Jackie Gatica, ojalá que ya estén ustedes haciendo y compartiendo, ¿sí? Porque se puede ganar esto, ¿sí? Una bolsota de brownie, bueno, una bolsita de 4 libras de brownie y algo más ahí, ¿verdad? Ya Guatemala ya la semana pasada tuvo su sorteo y esta semana nos toca acá. De hecho, le dan una bolsita así, como usted se la va a llevar, muy bonita, ¿verdad? Entonces nos vamos directo a la formulación de lo que es nuestro brownie. Y dice huevos, ¿sí? Bueno, vamos a echarle bien los huevitos, eso, agua, lo que dice la fórmula, que consta, y en este caso la premezcla. Yo, la fórmula está sobre 3 libras para una bandeja panadera de las grandes, ¿sí? Que conste. Yo ahorita voy a hacer media bandeja. ¿Cuánto tendría que usar? Ahí saludos a Linda Andreu, dice. Esmeralda Andreu, saludos, profe. Ah, bueno, saludos para doña Erme. Doña Erme, saludos. Espero que esté haciendo pastelitos, esté haciendo de todo por ahí, ¿verdad? Bueno, ya extrañamos a muchas personas que siempre venían a CDCAP y ahora ya no han podido venir. Pero se les extraña y se les manda este video, este en vivo, para que no extrañen tanto los cursos de CDCAP Guatemala, ¿sí? CDCAP Quetzaltenango, acá desde Quetzaltenango, ¿verdad? Bueno. Listo, vamos a darle duro ahorita, a darle acá. Y bueno, saludos ahí a las 225 personas que tenemos en vivo. Y vamos, dice, la formulación dice 30 segundos, aquí sí va todo. Bueno, de hecho me hizo falta, quiero ver, vamos a ver, la fórmula dice aceite. Vamos a ver. Vamos a ver, dice aceite. Aceite 7 1/4. Aceite, vamos a echarle aceitío. Vamos a, tenemos por ahí el aceite. Ya lo tenemos pesado. Vamos a ponerlo ahí. Se nos estaba yendo el aceite. Bueno, vamos a colocarle aceitito. Aquí sí es todo, pero yo ahorita le estoy dando solo el agua, el huevo y la premezcla. Y ahorita le voy a agregar el aceite. Denme 2 segundos. Ok, miren, de hecho ahorita lo tenemos ahí. Tenemos ahí la premezcla. Y bueno, y si hay dudas, porfa, de una vez,
vamos a agregar el aceite y se lo vamos a agregar de una vez. Dice que de aceite eran 7 1/4. Le voy a dar otro en velocidad baja. Ya solo con el aceite. Y le voy a dar 4 minutos. 4 minutos en velocidad media. Y ahora, bueno, vamos a ir dándole ahí la velocidad media. Y vamos a hacer también una un relleno, dice. ¿Sí? Vamos a hacer el relleno. Les voy a presentar ahorita la formulación de lo que es el relleno. Ok. Tengo ahí la presentación del relleno y vamos a explicársela. ¿Sí? Vamos a estar utilizando, aquí dice, y es el post que estoy usando, es el que dice la formulación. Queso crema. Voy a utilizar para una bandeja, o sea, para las 3 libras, una libra de queso crema. Para esta misma bandeja voy a utilizar azúcar glass. 7 onzas y media. ¿Sí? 7 onzas y media. Bueno, las 7 onzas y media de azúcar glass, de la normal, no tengan pena. ¿Sí? Y huevo voy a utilizar 0.25. es una nada de huevo, ¿verdad? O sea que bueno, ahí estaría, esa es la formulación. Huevo es lo que lleva la fórmula del relleno. ¿Sí? Bueno, para esto todo lo vamos a integrar en la batidora, que vamos a traer el otro bol, y aquí vamos a trabajar con el globo. Aquí vamos a trabajar con el globo. Entonces, lo único que vamos a hacer es que nuestro queso crema esté bien suave, ya un poquito suave, para que no le cueste a lo que es nuestra máquina. Entonces estamos ahí, vamos a ver cuántos minutos llevamos. 10 21, ya llevamos 2 minutos y medio. Vamos a ir dándole ahí. Dice saludos para todos los que están ahorita conectándose. Jorge Arche, bueno, vamos a ver. Jorge Arche dice, se está en Guatemala, dice, gracias. Dorita Pascual lo está viendo también. Abigail Alvarado, ¿la premezcla es de chocolate o es premezcla especial para brownie? Ah, ok. La premezcla es especial de brownie. Ok, vamos a. Miren. La premezcla tiene que venir así, de hecho tiene el nuevo empaque y acá primero la de chocolate es roja, esta es verde, es el color es verde, después aquí dice brownie y igualmente cuando compre usted de cuatro libras, también igualmente la bolsita va a ser como esta y acá le va a decir brownie, ¿verdad? Entonces especialidades brownie le va a decir. Entonces ojo con eso, tenemos que diferenciar la premezcla de chocolate. Bueno, ya llegamos a los 4 minutos, ya está listo la premezcla de chocolate. La premezcla de chocolate es para pastel, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el brownie y la premezcla de pastel? El brownie tiene más chocolate, o sea, es más chocolatoso, o sea, es cierto, la premezcla tiene chocolate, pero el brownie
es más cargado de chocolate, ¿sí? Entonces, ojo, la formulación cambió, ¿sí? La fórmula cambió completamente. Entonces, ¿qué precio tiene la premezcla de donas? Dice por ahí. Bueno, en tiendas, tanto en CDCAP Zona 9 y acá en Quetzaltenango tenemos nuestra tienda Express también. Tenemos premezcla de dona en 4 libras y en arroba, ¿verdad? Si es en arroba, 230, ¿sí? Y si es en 4 libras, bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto cuesta la premezcla de 4 libras de dona? A ver, ¿quién nos puede contestar ahí? Me imagino que todos han comprado, ¿sí? ¿O cuánto cuesta la premezcla de vainilla o de vainilla o blanco en 4 libras? Que nos digan ahí. Bueno, vamos a ver quién contesta. Regresamos la bolsa a su lugar y bueno, listo. ¿Vieron qué sencillo es? Es bien, bien, bien facilito hacer el brownie. Entonces, lo que vamos a hacer y lo que nos queda hacer por hacer es agregarlo a la bandeja. ¿Sí? Bueno. Miren qué chocolate. Chocolate más rico esto. 56, dice Anabela Rodas, Sara Carolina, dicen, ellos están ahí contestando. Muy bien, muy bien. Sara Carolina, excelente, 56 están diciendo ellos. Muy bien, estamos prendidos ahí en el 50 brownie. Es la de brownie. 50 cuesta la de brownie. 50 quetzales vale la de brownie. Ahora es más económica la de brownie. Más rica. Bueno, habría que ver, ¿verdad? Porque me están dando precios, creo, de lo que es algunos distribuidores. Pudiera ser más caro. Vamos a... Ahí les vamos a contestar el precio de tienda. Que tenemos aquí en el molino. En la quinta San Mayor vale 40 la de vainilla y 50 la de brownie. Ok. Sí, definitivamente hay quienes compran con distribuidores y ahí el precio va a cambiar, ¿sí? El precio cambia, definitivamente ahí es. Saludo para todos nuestros distribuidores que están ahí en sintonía del día de hoy con lo que es esto, ¿verdad? Bueno, hoy tenemos poca afluencia acá en Quetzaltenango y yo ya sé por qué. Todos se me fueron a ver a los ciclistas de plano que hoy están acá en Xela. De plano, nuestros amigos panaderos y reposteros están ya viendo ahí ver ganar a nuestro amigo que ganó el día de ayer, y hay muchos bueno, que están participando, que son aquí de Xela, especialmente de La Esperanza. Ahí hay un par de Toto, de Xela, bueno, hay de varios lados, pero nosotros estamos hoy con nuestro tema de brownie. Qué delicioso, qué rico se ve esto. Yo creo que hasta crudo me lo puedo comer con ese chocolate. ¿Cómo se siente el chocolate? Bueno, vamos a quitarle hasta el último. Acá también hay una formulación que el día de hoy tenemos en pantalla, que también es la de galleta, ¿sí? Bueno, voy a usar uno de estos raspadores nuevos. Miren, lo voy a estrenar yo. Vamos a hacerle.
Y vamos a hacer con nuestro raspador, le vamos a hacer acá. Vean, esta es la forma, incluso como cuando hacen ustedes el brazo gitano. De esta forma es que se tiene que hacer. Y cuando yo hablo de relleno, es porque le voy a agregar encima una pasta que también es muy rica. Imagínense, base queso crema. Va a ser como un chocolate velvet. Qué rico, ¿verdad? Es como cuando compran ustedes aquellos chocolates y tiene de relleno una masita blanca ahí, deliciosa, ¿verdad? No puedo decir nombres ahorita, pero en realidad, sí, dan ganas de veras que sí, dan ganas de comerse el chocolate este así, solo así. Willy Wonka. Bueno, sí, cabal, con chocolate de la fábrica de chocolate de la película, ¿verdad? Bueno, está listo, lo vamos a dejar reservado y nos vamos a ir con nuestra fórmula. Ya la habíamos dicho, la formulación de lo que es queso crema, azúcar glas y huevo. Nada más, eso es lo que necesitamos. Yo antes voy a tratar de cremar un poco por acá. ¿Verdad que sí es bien rico el sabor de chocolate? Dice Soy La Rivera, dice, qué rico sabor indiscutible el del chocolate. La verdad es que sí. La verdad es que el sabor de chocolate, ¿a quién no le gusta el chocolate? Pues bueno, sí, más de alguien no le va a gustar el chocolate, pero porque no ha probado estos brownies deliciosos. ¡Deliciosos! ¿Verdad? Bueno, y como estamos ya en Halloween, se hubiera disfrazado. ¿Verdad? Me hubiera disfrazado, ¿verdad? ¿Qué disfraz hubiera quedado bien el de Superman? ¡Ah! Así era como que no, ¿verdad? El de Superman. Bueno, ahí está, ¿verdad? Que no me van a decir que el de Hulk, porque también. Bueno, se ve todo delicioso y créanme que está delicioso. Esto está riquísimo. Voy a meter primero lo que es Bueno, sí, el queso vamos a meterlo a la licuadora. ¿A la licuadora, dicen? A la batidora, no, a la batidora. Sí, ahorita la estoy metiendo a la batidora. Pero acuérdense que lo voy a cremar con el globo. Y si está muy duro, entonces el globo se puede arruinar, ¿sí? Entonces, tal vez no se va a arruinar de una, ¿verdad? Pero sí se puede venir y empezarse a quebrar o a desoldar las aspas que tiene lo que es nuestro... Ay, pues. ¿Algo pasó aquí? bueno, vamos a ver. Estaba viendo si estaban despiertos ustedes. Bueno, lo estoy cremando un poco ya con la batidora. Lo estoy suavizando y el huevito. Bueno, vamos a cremarlo, a seguir cremándolo. Y bueno, ahora sí voy a agregar
la azúcar glass. Y a darle ahí. Saludos desde la zona 21, dice Yanira Aliston. Dice Yanira, saludos. Entonces nos sintoniza allá en la zona 21. Dice Ari María Sánchez, menos mal que no solo a mí me pasa eso. No, definitivamente se me chispoteó, dirían por ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a eso. Eso le pasa a cualquiera, o sea, no hay problema. Hasta los mejores. Ahí. Hasta las mejores familias por ahí de dirían, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? A ver, ¿quién dice ahí? Saludos de la zona 21, dice. Qué rica combinación, chocolate y queso crema, mire. Para chuparte los dedos, ¿sí? Chocolate y queso crema. Y esto ya ustedes lo van a ver. Aquí le voy a hacer una limpieza. Vamos a hacerle la limpieza del tazón. Vamos a hacer, porque el azúcar glass queda pegada en las orillas. Pero bueno, nada que una muy buena miserable, paleta miserable, pueda arreglar, ¿verdad? Vean. Riquito, ya está soltando el aroma y le voy a seguir dando acá. Vamos a ir saludando a Ani María Sánchez, dice. Bueno, ella abuela que también le pasa esto. bueno, Nora Argueta dice, y en vez de aceite se le puede poner mantequilla simple. Bueno, de que se puede, pero la formulación le está pidiendo a usted aceite, pero yo soy de la idea y yo digo, en la vida todo se puede, ¿sí? Y hay que experimentar, pero la fórmula de la premezcla dice aceite. Definitivamente, si le echa mantequilla o margarina, ¿qué va a pasar? La margarina tiene un estado sólido, ¿sí? La margarina. La mantequilla tiene estado sólido si está en la refri, pero si lo saca ya se vuelve un estado líquido. Entonces por ahí no va a haber ningún problema. Pero con mantequilla, sí, la consistencia podría darle más durita. Entonces, ojo con eso, ¿sí? ¿Qué más dicen por ahí? Vamos a ver. Saludos para Gogonia Monroy. Billy del Valle dice, saludos, profe Eric. Ya hace falta estar aprendiendo por ahí en CDCAP. Buenísima combinación la de hoy. No, definitivamente, a mí también me hace falta que vea lleno todo este salón. Hoy solo estamos, solo estoy yo. De hecho, por eso me quité ya la careta, porque solo estoy yo y don Rosendo, pero don Rosendo tiene un traje, parece astronauta ahí, ¿verdad? Está bien cubierto. Y bueno, ahí estamos saludando a todos ahí. Y Billy, también se les extraña, de veras. Gogonia Monroy, gracias, saludos desde la zona 5. Bueno, Gogonia nos escribe desde la zona 5. Evelyn Bail también. Mari Arzate, hola, buen día, llegué tarde, dice. Vamos a ver quiénes llegaron tarde, los vamos a anotar. Ya lleva una roja. Ah, son mentiras. Bienvenida, Mari Arzate, no hay problema, el video de lo que ya hemos hecho queda grabado. O sea, usted lo puede, cuando termine, lo puede volver a ver y ponerse al día ahí, ¿verdad? Como dirían los maestros, no hay problema, solo se pone al día ahí con sus compañeritos, le dicen, ¿verdad? En este caso yo le digo, se pone al día con el video que queda ahí, listo. Saludos, chef, dice Salazar Ale. Saludos, Ale. Miriam del Carmen Chavac. Ay, Miriam, ¿cómo estamos? Saludos desde Virginia, Miriam. Suseli Chua de Ventura, los veo desde Santa Lucía Cots. Eso, ya pasó por Santa Lucía la caravana ahí de ciclistas, me imagino que lo vio ahí y por eso hoy está con nosotros, ¿verdad?
Ofe de Mendoza con una bola de helado de pan, de vainilla. ¿Verdad? Se le hace agua a la boca. Brownie, Frosty de chocolate y el helado de vainilla. ¡Hala! ¡Qué rico! De veras. Lástima que no traje helado de vainilla, sino así hubiera hecho yo la degustación con helado de vainilla. Ani María Sánchez dice, me encantan sus clases, pero me fascina más su buen humor. Bueno, ahí estamos, ahí le ponemos un poco de buen humor a lo que es el curso, ¿verdad? Cedecán, Guatemala, saludos a los compañeros allá en la zona 9 de la ciudad capital, Cedecán. Bueno, saludos desde Villanueva, Emeline Bay, Fernando López, saludos desde Zanca. Bueno, nuestro amigo Ferni, ¿qué pasó? ¿Por qué no está acá al lado? Ya lo extrañan ahí también, se hubiera venido y hubiéramos dado este curso que de veras se les extraña ahí a los compañeros, a Fernando López, a Mauricio Cabez, ahí está nuestra compañera Michelle Barrera o a Selvin Toque, que son los que han estado con nosotros, ¿verdad? Saludos, dice Miriam Sack. Freddy Juárez dice, el mejor producto de Guatemala, Molinos Modernos. Así es, Freddy. Permítame, lo voy a apuntar para ver si se gana un premio. Ah, eso, muy bien, perfecto, Freddy. Wendy Hernández, ¿cómo he aprendido con ustedes? Muchas gracias. María del Carmen Aguirre, todo se puede, pero no se debe. Eso sí, hay cosas que no se deben, pero sí se puede, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, vean este relleno, por favor. Vean este relleno, que las cámaras vengan acá. Delicioso. Véanlo por ahí. Riquísimo. Delicioso, de veras. Esto es un manjar. Se podría decir que es un manjarcito, es algo súper, súper delicioso. Y lo que voy a hacer vean cómo quedó. Bueno, yo le eché, dice huevo, yo le eché solo la clara porque igual es 0.25, dice la fórmula, es un poquitín, entonces yo tenía un poco de clara que me había sobrado ahí y bueno, se lo eché. Bueno, ahora qué es lo que vamos a hacer seguidamente. Vamos a agregarlo a una manga. Vamos. Miren qué delicioso. Y créanme, háganlo. Este relleno, ¿sabe a qué también le pueden echar este relleno? Por ejemplo, una magdalena de chocolate, de pastel de chocolate. Y se la inyectan así por arribita para que después ella caiga. Miren, delicioso. Este relleno se podría decir que sustituye aquel, sustituye a lo que es el relleno de manga de queso crema, que es carísimo, o sea, cuesta como 60 el kilo de la manguita. Podría sustituir este queso crema, ¿verdad? Eso sí, comparado con el... con lo que es el de la manga, este no tiene mucho tiempo de vida. Entonces, bueno, todo tiene un tiempo de vida, y como esto es fresco y es natural y todo, no lleva, preservantes. Y bueno, entonces vean, lo voy a meter a mi manga. Y vamos a colocar esto por acá. Y vamos a llevar esto. Miren, tengo mi trapito anaranjado ahí con Halloween. Con Halloween, ¿verdad? Siempre mantengan limpio el lugar donde estén trabajando, ¿sí? Entonces, ojo, ¿qué voy a hacer ahora yo acá? Voy a venir y tal vez no voy a inyectar, pero
sí voy a hacer esto, vean. Y vamos dándole. Esto se va a ir al horno aproximadamente de 10 a 12 minutos. Ahí dice la formulación de 8 a 10, pero la mayoría de ustedes está horneando en horno de estufa. Entonces, ojo, ahí es otro. Son otras temperaturas y otros tiempos, ¿sí? Bueno, ahí estamos. Vean qué delicioso. Hoy les tenía un chiste, se me olvidó, voy a ver si me recuerdo por ahí. Un chiste de esto del pan de muerto. De hecho, es, ayer lo vi en un, en una, con una persona que es muy amiga mía, y puso unos chistes ahí de pan de muertos. Y bueno, delicioso esto, ¿eh? Bueno, y se acabó el relleno. Vamos a echárselo, ¿dónde? Aquí en esta esquina. Las esquinitas son donde a veces nadie las quiere. Eso es como cuando ustedes comen francés o pan sándwich, ¿verdad? Y a las orillas, ¿cómo les llaman? ¿No? Suegras. Las suegras, dicen, ¿verdad? No, pero a mí sí me gustan las orillas, hombre, chica. De veras, delicioso. Mira, nuestro brownie terminado, ¿sí? Terminado, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Vamos a hornear y nos vamos a ir a la formulación. ¿Por qué? Porque ahí dice, dice la fórmula, dice a cómo vamos a dar. Bueno, vamos a ver. Dice procedimiento, mezclar la premezcla, huevo. Bueno, vamos a hacer la premezcla. Dice, agregamos la mezcla de brownie al molde de 8 onzas y agregar el queso crema, ¿sí? Con una manga, ya lo hicimos. Hornear a 150 grados centígrados, de 8 a 10 minutos dependiendo del tamaño del molde. Ya les digo, en este caso usted tiene que saber en realidad cómo es su horno. Yo le podría decir que es de 10 a 15 minutos. Por favor, vamos a prender nuestro horno y bueno, a precalentarlo. Algo muy importante es que usted tiene que precalentar su horno de 15 minutos a 20 minutos, ¿sí? Por si no, ahí está el problema. Es que mire, me salió muy reseco, mire, no creció, mire, salió crudo, no sé. Pero hay que precalentar el horno y luego ya lo metemos. Ojo, el recipiente con agua, qué buen tip, de veras. Yo tengo un horno en la casa, y bueno, de industrial, pero ahorita he estado horneando en el de la estufa, porque solo me piden a veces un pastelito, o tengo ganas de un pastelito pequeño, y ahí se va. Y muy bueno están saliendo esto, ¿verdad? Bueno, el frosty de chocolate lo vamos a hacer al ratito. Y por el momento vamos a ver la formulación de galletas. Esta es otra fórmula. La galleta hoy, hoy,
hoy, porque como ya se nos va el tiempo, no la vamos a hacer, pero lo invito a que vea el video en el cual hicimos galletas. Esto fue hace un par de cursos. Ahí tienen ustedes la formulación de las galletas, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Está el de galleta. La fórmula de galleta dice harina suave gallo azul, margarina industrial, 2 libras de harina gallo azul, oso o león. Ahí se los coloco. 2 libras. Margarina industrial, 1 libra. Azúcar, 9 onzas y media. Sal, 1/4. Polvo de hornear, media onza. 12 onzas, ahí sale picoso eso. No, es polvo de hornear, media onza, por favor. Agua, 3 onzas, 3/4. ¿Sí? Porfa. Hay que agregarle ahí un poquito más de agua, casi media oncita más de agua. Entonces, dice diluir el azúcar y la sal en agua, mezclar durante 3 minutos en segunda velocidad, agregar margarina y mezclar otros 3 minutos en tercera velocidad. Esto se le llama el proceso de cremado. Puede hacerlo proceso de cremado o en proceso de lo que es el de migajón, o el proceso que hicimos en el curso anterior acá con ustedes, que fue el de hacer migajón, ¿sí? Ojo con eso. Nos vamos a ir ahora entonces a hacer lo que es el frosty de chocolate. Frosty de chocolate, exacto. Frosty de chocolate, vamos a hacer 1 libra, ¿sí? 1 libra de frosty de chocolate. ¿Qué le vamos a agregar a esta libra de frosty de chocolate? Margarina derretida, ¿sí? 8 onzas de margarina derretida. Esa margarina derretida, muy bien. Vamos a leche caliente. Vamos a colocar un poco de leche caliente. Y por último, queso crema. 4 onzas, 3/4 de queso crema. Bueno, ese queso crema se lo vamos a agregar también, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora entonces? Dice pesar todos los ingredientes, agregar frosty y margarina al tazón. Batir a velocidad baja por 4 minutos hasta que esté completamente incorporado. Solo frosty, margarina al tazón. Agregamos leche caliente y queso crema. Mezclamos por 8 minutos a velocidad media hasta que este esté cremoso. Preparamos el brownie y decoramos con frosty. Así de sencillo. Vean entonces. Frosty chocolate. Si usted lo compra en las tiendas de conveniencia, por ejemplo, ahí tiendas de supermercados, viene la cajita de Frosty, pero es mucho más caro. Pero hoy yo le digo que usted lo puede comprar, acá se lo voy a mostrar, y si ve, es el mismo empaque casi de lo que traen las cajitas. Entonces, Frosty de chocolate, puede usted utilizarlo en bolsa de 15 libras, es mucho más económico. Y usted puede hacer coberturas con Frosty, ¿qué más? Hasta puede hacer como un glacé con Frosty, ¿verdad? Mucho más agüita y todo, y esto queda delicioso, ¿verdad? Entonces, vamos a pesar Frosty de chocolate, pero hoy vamos a hacer solo media libra, ¿sí? Vamos entonces a pesar media libra de Frosty de chocolate, para que usted vea que sí, le vamos a colocar
8 onzas. Ahí, ahí están libras. Ahorita las pongo en onzas. Oh, ¡qué pilas hoy! ¡Cabal, casi! Fue golpe de suerte, me van a decir ustedes. Bueno, ahí estamos. 8 onzas de Frosty de chocolate. Dice que la fórmula lleva margarina derretida. Vamos a traer un trastecito. Oiga, un traste de plástico. ¿Sí? Un trastecito de plástico porque lo vamos a meter al microondas. Es lo más seguro. Es lo más seguro que vamos a ponerlo al microondas igualmente. ¿Cuánto sería entonces? Si es margarina derretida y estoy haciendo la mitad de la fórmula, voy a agregar 4 oncitas. Y creo que esto me pesa 2.9, casi 3 onzas. Entonces me va a hacer falta un poquito, ¿verdad? Vean esto, 2.8. Exacto, muy bien, vamos a ver, la próxima va a caer, pues, la vamos a tomar, ¿verdad? Ahí vamos, entonces, vamos a ver si le calculamos, son 4 onzas, 3.7, 3.8, bueno, 4 onzas, ahí estamos, listo, 4 onzas, y esto se va a ir al micro, oiga, se va a ir al microondas, y vamos a, bueno, vamos a pesar también leche, y también en un envase plástico, porque lo vamos a meter al micro, porque dice que es leche caliente, ¿sí? Y es una nada, casi que una nada, ¿verdad? Van a ver ustedes, dice la formulación, me pide de leche caliente 1.5 onzas. Esto es 0.75 de leche. Acá tengo, voy a tapar el nombre. 0.75. Ahí está. 0.8. Miren, es un poquitito. Y le vamos a dar que unos 30 segundos. Y a la margarina un poquito más, ¿verdad? Tal vez ahí unos minutos. Y por último, el queso crema. Vamos a pesar el queso crema. Y dice la fórmula. Vamos a agregar margarina y vamos a pesar aquí el queso crema. ¿Cuánto nos pide de queso crema? También voy a tapar la... Yo uso del mejor queso crema, pero bueno, hay cuestiones y hay... ustedes me dirán ahí. Vean, ya está la margarina derretida. Solo la voy a dejar ahí un rato que termine de derretirse todo por completo. Y bueno, listo. Vamos a ver. Ok, perfecto. ¿Cuánto dijimos que era el queso crema? 2 onzas. 2 oncitas de queso crema. Vamos a ponerle 0. Y bueno, listo. 1.4. Que todos los panificadores somos así como con buen humor, y eso es cierto, fíjese. Si usted viera un amasijo o un centro de producción donde hay muchos panaderos o pasteleros, ¡hala! ¡Qué buenísimo! Se goza el momento, de veras. Y
La margarina derretida. Margarina derretida. Listo, margarina derretida. Y nuestro globo. Aquí vamos a utilizar globo. ¿Por qué? Porque es un, es una cobertura. Bueno, vamos a darle ahí. Bueno, dice la formulación que vamos a agregar. Frosty y la margarina. Luego vamos a echar la leche y el queso crema. Entonces, ahí está, ¿verdad? Vamos a dar saludos. Y dice, hay un montón de comentarios. Solo ahorita tenía 89 comentarios ya listos. Bueno, vamos a tratar de retroceder un poco. Buenos días, Cherry. Muy buenas sus clases, dice Lucy Sánchez. Lucy, ¿está participando el día de hoy? Participo porque de repente gano. Ah, esa es mentira. No, pero sí, participe porque vamos a rifar algo para los que vinieron tarde por ahí. El día de hoy, a los que estén compartiendo este live con sus amigos, con sus grupos, créanme que tienen chance de ganar, ¿sí? Y van a ganar producto, premezcla de Mauni, unas gabachas, unos bolillos, unas toallas, unas toallitas de mano o faciales, ¿qué más? Raspadores. Y van a salir acá en lo que es nuestro, bueno, su nombre va a salir ahí porque vamos a hacer esta rifa, se podría decir, o este concurso en vivo. Ya nuestro representante de gobernación ya va a venir y él va a dar fe y testimonio que todo es claro como el agua, ¿sí? Por favor. De veras, vamos a hacer ahí. Bueno, vean cómo va nuestro Frosty. Y ahorita yo le voy a echar el agua caliente y le voy a echar el queso crema. ¿Sí? Y voy a hacer una pequeña limpieza de tazón. Listo, vamos. Entonces seguimos batiendo. Vamos a batirlo ahí. Y vamos a dar un tiempo. Vamos a dar un tiempo. Bueno, dice Vilma Morales, ciertísimo, dice Magdalena Hernández. Magda Hernández, bendiciones, Magda. Sandra Luna dice, qué delicia, sí, es una delicia, de veras. Vean esto. Y el coco, a los que les gusta el coco, ya después pueden venir y agregarle coquito así encima. Vean, y tienen ustedes una delicia de brownie. Vean ahí, está el brownie, el relleno y nuestra cobertura. En este caso yo los hago no muy gruesos. ¿Por qué? Le voy a explicar. El brownie pudiera ser, como es puro chocolate, un poco empanagoso. Si usted hace porciones muy grandes, su cliente no va a regresar por otro. Ojo, esto ahí sí que le estoy dando algún consejo, ¿verdad? Pues si usted quiere hacerlo grande, bueno, bienvenida, ¿verdad? Pero no, yo lo hago más pequeñito, más el relleno, más la cobertura, y miren, queda eso buenísimo, ¿verdad? Si no fuera a llevar una cobertura, porque hay algunos que solo hacen el brownie y le echan coco, le echan algo,
y nada más y ya no lleva cobertura, pudiera ser un poco más grueso. Pero en este caso, que lleva relleno y lleva cobertura, yo le aconsejo que mejor delgado, ¿sí? Delgado. Bueno, ya les dije ahí este. Y bueno, se puede usar ese relleno para pay de queso. No, es más que todo, es para, es un relleno horneable. Ahí les quedaría muy, muy, muy firme, ¿sí? El de pay de queso, ese ya sería otro curso. Vamos a ver si lo damos. En un curso de pay de queso, especialmente pay de queso, rico, delicioso. Yo tengo dos formulaciones que son las que yo uso, una comercial y una especial. La comercial como que rinde más y es muy rica, pero la especial, ala, es un manjar eso, ¿verdad? Bueno, podemos tener un aproximado de los costos. Miren, la verdad es que vienen cursos de costos. Yo sí le podría, por ejemplo, el queso que yo compro cuesta 25 las 8 onzas. Estamos hablando que la libra cuesta de 50, 45, 50, 55. Pero usted le puede poner un queso crema que venden así en bolsita la libra de 22, 23 quetzales. Entonces, ahí vamos a diferir en precios. Entonces, los costos es simple y sencillamente sumar lo que usted invirtió, lo suma. Todo. Le suma un porcentaje y aquí es otra cosa. Hay quienes le ponen el 40, hay quienes le ponen el 50, hay quienes le ponen el 20, hay quienes ni le ponen ese porcentaje extra de gastos generales que tenemos al hacer los productos. Entonces también había que ver con qué frecuencia hacemos pasteles para ponerle un rubro de gastos generales. Pero yo le digo ahorita, póngale el 50%, que es lo básico, el 50%. Entonces, lo que gastó más ese 50, digamos, gastó 100, más 50 de gastos generales, 150. Esos 150 lo divide en las unidades que sacó. Y ese es el precio costo de su producto. No es el precio venta, es el precio costo. Cuando usted saca el precio costo, puede usted ya definir un precio de venta, ¿sí? Entonces usted puede decir, ok, me salió en 2 quetzales una tumbita. Ok, entonces lo puedo vender a 2.25. Entonces usted su margen de ganancia van a ser 25 centavos. Pero ya el margen de ganancia usted lo coloca o el precio usted lo coloca va a depender del mercado en el que usted se mueva. Yo siempre lo he dicho. No es lo mismo vender en el mercado de la colonia que vender en centro comercial. Gracias. En un centro comercial. Entonces, no es lo mismo. Entonces, por eso, yo para generar o decirle a usted un precio, yo debería de, tengo que tener en cuenta eso, ¿verdad? Tendría que venir yo y ver dónde está ubicado usted, cuál es su grupo objetivo, cuál es su mercado en el cual usted está enfocado, ¿verdad? Si lo empaca o no lo empaca, si lo da en un... Bueno, hay un montón de factores que van a determinar el precio que usted lo tiene que dar. Entonces, ojo, les prometo ahí un cursito de costos, ojalá se inscriban, y si ahorita me dicen ustedes ahí, profe, sí, un curso de costos, sí, profe, un curso de costos, créanme que de ahí sí que ya vamos viendo que sí les interesa el curso específico de costos y lo podemos dar, ¿verdad? Ojo, ahí interactuemos a ver si les gustaría que
diéramos ese curso de costos. Maricela OR, buenos días. Leslie Alonso, gracias por compartir sus conocimientos, dice. Odette Méndez Santillana, pay de queso, ya lo dieron. Está grabada la clase. ¿Vieron que sí? Ya lo dieron. Yo sabía que ya lo habían dado. Es que no lo di yo, por eso no me acordaba. Entonces, pero está grabado, o sea, está muy bueno ese curso. Mariela OR dice, sí, por favor, un curso de costos, dice ahí Lilian. Bueno, ya todos están pidiendo el curso de costos. César Scarlett Guillén dice, yo me apunto al curso de costos. A ver, ¿quién se apunta? Vamos a ver. Noé Mérida Mendoza. Sí, dice, también se apunta. Ana Moreira, también se apunta. Lilian Mayen, listos. Sandra Luna, excelente presentación, bendiciones. Ah, bueno, no, ella no dice, Sandra Luna no va al de costos. Anabel Arroda, sí, sería excelente, dice. Melba Eldaña López de Hurtarte, sería excelente. Bueno, yo creo que ya llenamos el cupo ahorita. Tenemos ahí un cupo de 200 personas. Vamos a ver, con que lleguemos a 100, estamos ahí. Sí, dice Sandra Luna, Cindy del Mar. Cindy del Mar, qué bonito nombre, Cindy. Sí, cursos de costo. Sola Rivera Mogollón, sí, chef. Ahí estamos. Bueno, yo creo que sí se va a dar el curso de, el costo de cursos, ¿no? ¿Verdad? El curso de costos, se me está ahí trabando la lengua, ¿verdad? Y bueno, listos. Ani Álvarez dice, buenísimos. Saludos, chef, gracias. Cap dice, ahí Florida Mayoc, Gerardo Pineda, yo me apunto. Bueno, y hay un montón de personas que se están apuntando. Fijo, yo les traigo ese curso. Vamos a ver cómo lo vamos a dar. Lo vamos a preparar bien, bien. Y vamos a dar el curso de costos. Vamos a, ojo ahí para este curso, su calculadora, su lápiz y un buen listado de productos para poder ver a cómo compran ustedes su materia prima. Yo voy a tener también ahí el listado, ¿verdad? Ya sea que lo demos aquí en Guatemala, bueno, que lo den allá en Guatemala, o lo damos aquí en Quetzaltenango. Pero sería un curso ahí muy bonito, muy interesante, de hecho. Bueno, vamos con lo que viene. Ya tenemos nuestro Frosty. Muy bien. Y vamos a armar las tumbas, ¿verdad? Vamos a traer los brownies que ya salieron. Eso, miren, vean esto, cómo salieron ya nuestros brownies de chocolate, muy ricos, nuestro Frosty de chocolate, listo. ¿Saben por qué le pusimos coco rallado color verde a nuestras tumbas de Frosty? A ver, ¿quién me dice por qué le pusimos coco rallado y deshidratado? Quiero premio, dice Sandra Luna. Muy bien. Sí, vamos a darle premios ahí. Y vamos a traer unas galletas que ya tenemos listas. Vamos a traer una. A ver, ¿quién dice? Grama, dice Ofe de Mendoza. Sí, va simulando la grama. Muy bien. Pero ¿por qué de coco? ¿Pudieran haber sido anisillos de palito? Excelente. Anisillos de palito pudieron haber sido, pero dice simulando grama, profe. No, lo que pasa que como estamos en un tema de Halloween y algunos le tienen miedo al coco, ¿verdad? Entonces por eso, porque da miedo el coco, ¿verdad? Entonces por eso le puse coco. Bueno, ahí estamos. Bueno, vean, acá tenemos unas galletas por el monstruo del coco, dice ahí. Sí, es cierto. Ahí estamos, ¿verdad? El coco te comerá, dice también ahí. Por la consistencia, dice, también por la consistencia.
Bueno, aquí están nuestras galletas, vean. Y lo que vamos a hacer es simple. Así, simple, simple. Vamos a hacer y vamos a agarrar con nuestro, con nuestra espátula. No voy a decorar todo, si no me voy a tardar demasiado. Voy a agarrar uno, ¿sí? Y voy a agregarle mi cobertura de coco. De coco, no, hombre, el coco, ya estoy yo con el coco. No, es de frosting. No, el coco no, ¿verdad? Aquí ahorita es frosty, el coco va a ir de último. Vean qué bonito, ¿verdad? Entonces ya aquí ya ustedes, esto incluso con los chicos, se pueden ustedes poner a crear ahí con los más peques de la casa. Que lo muerda, sí, de veras que sí. Esta degustación va a estar, pero... Deliciosa y muy, muy dulce. No apta para diabéticos. Sí, definitivamente no apta para personas con problemas de azúcar. Tal vez un bocadito nada más ahí, ¿verdad? Pero sí. Vean esto. Ok, perfecto. Ya hice mi. Entonces le ponemos esta. Ahí vamos queriendo. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Igualmente, voy a venir. Hago esto. Aquí es cuestión de tener eso de estar ahí decorando. Es bonito decorar, a mí me encanta decorar. ¿A quién más le gusta decorar por ahí? Por ahí hay una foto, que vamos a ver qué dice la foto. Ah, es un GIF. Ana María Sánchez mandó un GIF ahí. Yo pensé que era alguien por ahí. Un GIF. Saludos, Ana María Sánchez. Vean. Tenemos ya nuestra tumba ya casi hecha. ¿Qué nos falta? De hecho, el coco. Y nos falta un glacé. Que de hecho, acá está el glacé, donde le voy a poner aquí Eric. Ahora no, todavía no. Vamos a ponerle. No, todavía no. Ah. Rick, ¿qué quiere decir? Rest in peace. Descanse en paz. Ahí está. Es lo parecido a descanse en paz. ¿Sí? Entonces, ojo. Ah, qué chilero. Descanse en paz. Pero también le pudimos haber puesto Q. ¿Qué? Q-E-P-D. QEPD. Que descanse. Ahí está, que descanse en paz. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Bueno, ahí también se lo pudimos haber puesto. ¿Sí? Entonces vamos a arrimar un poco esto para acá. Le agregamos. Esto sí hay que dejar que enfríe. O que el azúcar, este que le estoy colocando yo acá. Es azúcar glass con clara de huevo. Nada más. Nada más. Entonces, que esto al enfriar ya se vuelve durito. Y bueno, listo. Y ya queda.
Entonces, vamos a añadir. Vamos a echar un poco más a esto acá. Bueno, listo. Y vamos a podar el césped. Para que en realidad dé miedo esto, le vamos a poner coco. Ya saben por qué, ¿verdad? Porque el coco asusta a los niños malcriados, casi. ¿Verdad? Entonces, el coco, ¿para qué? Ya esto parezca, en realidad, el tema del que estamos hablando. ¿Sí? Ahí estamos, vean. Y le vamos a colocar acá en la esquinita una calabaza. Y bueno, y quedaría así nuestra tumba. Está seca todavía, está fresca todavía. Y listos. Y listos, ¿verdad? Entonces, ya nos va llegando la hora. Yo ya he terminado esto. Es fácil, es simple y sencillamente fácil lo que tenemos que hacer. Ya saben, aquí lo que hice yo acá fue un glass, el glass real, ¿verdad? Que va clara de huevo, azúcar glass, y ahí le dan ustedes la consistencia. Y si se pasan de duro, pongan unas gotitas de agua o jugo de limón y miren, eso queda excelente. ¿Sí? ¿Estamos? 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 Bueno, entonces vamos a hacer el sorteo. ¿Quiénes quieren ganar el día de hoy? Todavía están a punto. Si no han compartido, compartan este like y créanme que se pueden ganar su premio. Vamos a ver ahí. Vamos a dar los últimos saludos. Ya vimos cómo se arma. Lo de la galleta, igualmente, ¿verdad? Hemos hecho galleta la última vez. Hicimos galleta hace como dos cursos atrás. Y las hicimos que son las mismas, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Ahí estamos. Y vamos a saludar a Zoila Rivera, a Ani Álvarez. Bueno, Ani Álvarez dice que sí quiere ganar. ¡Ojalá, Ani! Ya haya dado, haya compartido. Porque no es que estemos comentando, no. Sino que hayamos compartido con nuestros amigos todo esto, ¿verdad? Este live. The Dining de Morataya. ¿Cuánto tiempo de vida tiene el glass real? Uy, el glass real tiene bastante tiempo de vida. Tiene bastante tiempo de vida. Acordémonos que se seca y es azúcar. Que no haya calor, que no haya humedad, ahí va a estar el se va a poner durito y tiene un buen tiempo de vida, ¿verdad? Es como el fondant. La otra vez tengo ahí unos pasteles de muestra, no son reales el pastel, pero sí sí la cobertura es de fondant. Y miren, han estado ahí hace unos días, destruí uno porque me iba a servir el molde del Loport. Y bueno, ya tenía casi un año. Y ahí estaba, de muestra, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. González Colocha. Colocha. Sí, así es, González Colocha. Bueno, hay que darle ahí que queremos compartir para que puedan hacerse acreedores de una batidora. De una bolsa de productos
y souvenirs ahí, de lo que es Molinos Modernos. Trae brownie, una su bolsita de brownie, por ahí trae gabachas, trae raspadores, lapiceros, una toalla facial, y bueno, hay variedad de cositas ahí, hasta la bolsita de Molinos Modernos. Mancilla Clau, dice yo, Elizabeth Aguilar, Melba y Dania López de Urtarte, dice también quiere ganar, Wendy Hernández, Belén Cabrera, Paola Arriola, Sofía López, Maricela OR, bueno, ahí a todos, Ofe de Mendoza, tenemos una gran cantidad de mensajes. Yo también comparto, ¿qué dice ahí? Comparto, siempre, pero vivo en México. Ok, algo muy importante. Si usted vive en México, ¿en dónde nos escriben también? De Estados Unidos, de Costa Rica, de República Dominicana, no le vamos a poder enviar su premio, entonces no podría participar. Ojo, ojo con eso. Entonces, es más que todo para Guatemala, ¿verdad? Para Guatemala. Pero bueno, si usted vive en Costa Rica, también nuestros amigos de Setup Costa Rica, ellos también están teniendo esto online y podemos ahí decirles que también hagan, o de repente ellos ya están haciendo también allá esta dinámica, y ahí puede ganar usted, ¿verdad? Si está en Costa Rica, si está en República Dominicana, hay CDCAP, en El Salvador, y bueno, en Honduras hay también CDCAP. Los brownies pueden estar en el ambiente o tienen que estar en la refri. No, sí pueden estar en ambiente, que conste. Háganlos, brownies hay de varios sabores, hay de menta, hay bueno, los brownies normales, hay quienes le ponen coco, hay quienes le ponen un montón de cosas, pero en el caso del día de hoy, tienen relleno de queso crema. Ok, Noshi Lulu dice compartido, muy bien, ya compartió Martita Calderón, los brownies pueden estar, bueno, ahí estamos Martita, ya le habíamos contestado. Alma Gómez, bueno, y nos vamos a ir al sorteo. Vamos a ver ahí cómo estamos con el sorteo. Vamos a ver, selecciona, bueno, vamos a ver. ¿Es esta? Sí, es esta, ¿verdad? Así me gana, pero tú en vivo dice. Ok, vamos a ver los comentarios, por ejemplo, para que vean. Vamos a ver nuestra pantalla en vivo. En vivo, dice, ahí está la app de sorteos que estamos viendo ahorita. Vamos a ver, dice, síguenos. Bueno, ahorita está cargando todos, porque ahorita ya hay una infinidad de lo que son nuestros cursos en todos los cursos que, digamos que el curso desde que hoy entramos hasta ahorita, vamos a ver quién es. Y ahorita está cargando, dejémoslo cargar ahí. Vamos a ver hasta dónde nos da, porque sí es una gran cantidad de personas que compartieron nuestra publicación, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver, ahorita lo que carga, ahorita les vamos a decir, algo pasó acá, vamos a ver qué pasó. Bueno, vamos a ver, CDCAP Guatemala. Bueno, CDCAP Guatemala, vamos a ver, así que todavía, bueno, vamos a ver, participa en el curso.
y le damos. Vamos a ver. Ok, ya estamos. Ahora sí, veamos. Vamos a ver ahí. Vamos a hacer la mezcla. Eso, estamos mezclando. Dice, participantes, hay 142 participantes. Mire, está Eloísa Ramírez, está AMCG Ramírez, Yuli Martínez Alonso, Fernando López, ahí está Fernando López, Ellen Rec de Mac, Tuti Santi, Natalie Escobar, Ile Ortiz, Violeta Aguilar, Nancy Hernández y todos, Vilma Abraham, Mariela de Aguirre, híjolas, hay un montón, vean. Leslie Morales, Rubí, Fernando, otra vez Fernando, Gabriela SR. Bueno, si usted la compartió más de una vez, va a aparecer varias veces. Rivera, José, bueno, ahí estamos. HLM Varías, Susan Santizo, híjolas, hay un montón, miren. Ana Moreno, Sandra Porras, Patti Gobert, Evelyn Miwaki, sí, así es, Brenda Ceseña, bueno, Claudia Cabrera, Sofía López, Lili Reyes, Violeta Aguilar, Daira, Sandra, Eric Mazariegos, ah, no, yo no puedo participar, que conste. Claudia Cabrera, Sofía López, Claudia Cabrera, bueno, Claudia Cabrera, muy bien, ahí está dándole, y Andrea Alvarado, ok, son un montón, mira, y vamos a ver, chanananan, vamos a ver cómo le hacemos aquí. Vamos a ver. Y vamos a ir a opciones. Miren qué montón de personas. Bueno, vamos a tener dos ganadores el día de hoy. Y vamos a darle confirmar 142 personas. Vamos a darle entonces cuenta regresiva. Vamos a ponerle 10 para hacerlo más, sí. Así. Vamos a ponerle 100. No, 10, vamos a ver. Bueno, entonces confirmamos. Y vamos a comenzar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y los ganadores son Leslie Morales Gómez y Mancilla Clau. Ahora, vamos a ver, aquí está Leslie Morales Gómez y Mancilla Clau. Mancilla, que eso, muy bien, vamos a ver, y voy a ver primero si etiquetó. Vamos a ver, lista etiquetada, dice, pero no tiene a nadie que haya etiquetado Leslie Morales Gómez. A ver, Leslie, dice, listo, etiquetada, pero no tiene. A cambio, Mancilla Clau se lo etiquetó a Marta Julia Mancilla Soto. Pero acá no, ¿verdad? No le etiquetó a nadie. Entonces todavía tiene una chance de ganar porque acá nos tira que no etiquetó a nadie. Vamos a reemplazar entonces a Mancilla Clau, sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Y Mariana Rojas.
Mariana Rojas. Mariana Rojas, vamos a ver, Mariana. Se lo etiquetó a su amor, definitivamente. Mira, amor, dice. Marcos Sanz se lo etiquetó a él. Y Marta Julia Mancilla Clau se lo etiquetó a Marta Julia Mancilla Soto. Ok, estamos entonces, ahora sí, tenemos nuestros dos ganadores, nuestras dos felices ganadores, Mancilla Clau y Mariana Rojas. A ver, vamos a ir a ver, vamos a generar el certificado, pero antes de todo eso, quiero ver si están ellas ahorita. A ver, ¿quiénes fueron? Mancilla Clau, ¿está? ¿Nos está viendo Clau Mancilla, me imagino? Mancilla Clau dice, eso, bravo. ¿Y quién fue la otra ganadora? Mariana Rojas. Mariana Rojas, está por ahí. A ver, saludos a Sola Rivera Mogollón también. Mancilla Clau presente, dice. Muy bien. A los ganadores, a Mancilla Clau y a por ahí Mariana Rojas. Mariana Rojas ya está presente también, ¿verdad? Mancilla Clau y Mariana Rojas, ¿verdad? No, Mariana Rojas creo que no. Vamos a ver, estará. ¿Son de acá de Xela? ¿Serán de acá de Xela? ¿No serán de acá de Xela? ¿O serán de Guate? Bueno. Mancilla Clau, sí, está presente y ella ya se... A ver, ¿de dónde nos llama? ¿De dónde nos llama? ¿De dónde nos ve Mancilla Clau? Vamos a ver. Bueno, si ya, yo creo que por ahí, sí. Bueno, ya tenemos ahora nuestros ganadores, felices ganadoras. Dice, pero yo ya había etiquetado a Belén Barrios, dice, y Germán Barrios. Fíjese, Leslie Morales, que sí nos dio la máquina, que no, pero comuniquémonos ahí a CDCAP Guatemala y vamos a ver qué podemos arreglar ahí, ¿verdad? Leslie Morales, ¿no es que había etiquetado ahí? Vamos a comunicarnos con ella ahorita y vamos a ver, de repente hacemos algo ahí y todo, ¿verdad? Entonces, ojo con esto, ya vieron que sí se puede ganar, sí podemos participar y acá están los premios de Molinos Modernos y CDK. ¿Estamos? Entonces, para nosotros fue un verdadero placer el poderles haber llevado esta tumba de brownie, muy deliciosa, muy dulcita, riquísima, una cosa así deliciosa y rica. Miren ese hasta con postrecito ahí de fondant, la calabacita, ¿verdad? Delicioso, de veras, esto es un manjar y para nosotros fue un agrado que el haber compartido con ustedes esta receta. El próximo martes estaremos dando otro curso más en CDCAP Zona 9 en la ciudad capital y el día miércoles tienen una cita conmigo acá también en CDCAP Quetzaltenango. Vamos a estar dando una formulación así muy rica, muy deliciosa, ya van a ver, y estén pendientes de CDCAP Guatemala, ¿sí? CDCAP Guatemala, estamos ahí con ustedes. Cuídense, que Dios me los bendiga. Y antes de la despedida, siempre, siempre preparen sus productos, sus pasteles, sus panitos con los mejores productos. Y esos son los productos de Molinos Modernos, CDK Guatemala. Ahí está Harina Suaves.
El Gallo Azul allá en la ciudad capital, León Oso San Rafael acá en lo que es el suroccidente del país. Harinas Duras, Virgen de Covadonga, Gold Medal y Sol Dura. Esto es para todo el país. Así que estamos y nos vemos la próxima semana. Y para mí fue un gustazo, un abrazo para todos. Y nos miramos el día miércoles acá en CDCAP Quetzaltenango, día martes CDCAP Zona 9. Hasta la próxima.